Hola a todos, soy Yolanda y esto es Vistiendo mi maniquí. En el vídeo de hoy y en los dos vídeos posteriores veremos cómo hacer unos complementos para el pelo. En el vídeo 1 veremos cómo hacer este coletero que llevo ahora mismo. En el vídeo 2 veremos cómo hacer este turbante de tela con el nudo. Y en el vídeo 3 veremos cómo hacer estos turbantes de licra. Pasamos a ver el vídeo 2. Vamos a empezar a unir las partes del turbante. Esta pieza pequeña, este rectángulo pequeño, es donde va a ir luego escondida la goma. Veréis que esta pieza pequeña he planchado una de las partes. Ya veréis al final del turbante por qué he planchado esta parte. Y ahora vamos a unir. Le doy la vuelta, ponemos cara con cara y vamos a unir. Por ahí. Por ahí. Y por ahí. Y vamos a hacerle una costura aquí. Y en una de las piezas largas, donde tenemos el piquete, vamos a poner piquete con piquete y vamos a coser centímetro y medio o dos hacia un lado y centímetro y medio o dos hacia el otro. Del piquete hacia la izquierda un centímetro o dos y del piquete a la derecha un centímetro o dos. Vamos a pasarlo a la máquina. Tenemos estas dos piezas cosidas, vamos a darle la vuelta a esta pieza donde va la goma. Cogemos con un imperdible, sujetamos ahí y metemos hacia adentro. Y esta otra parte que ya la tenemos cosida, vamos a darle la vuelta también. Que ya le hemos dado la vuelta y ahora vamos a coser. Dejamos eso ahí, ponemos cara con cara y vamos a ir cosiendo por ahí y por ahí. Y en este otro lado vamos a ir cosiendo de la costura. También iremos cosiendo por ahí. Por ahí. Y por ahí. Veréis que luego cuando le demos la vuelta aquí nos va a quedar un agujerito rematado. Ya veréis luego para qué nos sirve ese agujerito. Vamos a coser estas partes. De la costura hacia allá y de la costura hacia allá. Y esto pues nos va a quedar en el centro del nudo el remate. Ya tenemos dada la vuelta a la pieza, ya tenemos el huequito que nos ha quedado aquí, que luego veremos para qué es. Y ahora lo que voy a hacer es sujetar en este trocito, voy a sujetar la goma, un lateral de la goma. Tenemos piquete con piquete, voy a meter la goma aquí. Centro. Y ahora con el tejido que nos sobra
Lo que vamos a hacer es unos pliegues o un frunce. Hacemos así. Hacemos así. Y sujeto. Y ahora el otro lateral. Ponemos la costura con el final de la goma. Y hacemos un pliegue así. Y un pliegue. Un plieguecito. Y un plieguecito. Como mejor os quede, si os queda mejor con... Si os queda mejor con frunce, pues con frunce. Y si no, pues con unos pliegues. Y vamos a pasar la máquina por aquí. Una vez que le pasemos la máquina por ahí, vamos a tapar la goma con el trocito de tejido que teníamos preparado. Cuando tengáis que sujetar algo que sea muy gordo, como en este caso, podéis hacer una cosa que voy a hacer yo ahora para que lo veáis. Podéis hacer... Sujetar con el frunce y en vez de dar a la palanca para ir hacia atrás, dais la vuelta y volvéis a ir hacia adelante. Porque a veces se rompe la aguja, cuando le das para atrás, como es muy gordo, no va bien y se rompe. Bueno, vamos a meter aquí la piecina que nos tapa la goma. Y veremos a ver cómo lo vamos a meter. Voy a sujetar la goma con el imperdible. Y voy a coger esta pieza y la voy a meter así. Bueno, así. Porque tengo unos de los lados doblado y el doblado tiene que quedar al final. Ahora vamos a sujetar por aquí con la máquina y le daremos la vuelta. Vamos a colocar el otro lateral del turbante. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a meter en ese agujerito que teníamos aquí, meteremos esta pieza. ¿Veis? Esta pieza nos tiene que quedar así. Para coserla, como tenemos que poner cara con cara, pues tenemos que hacer así. Coseremos esta por ahí. Por ahí. Hasta ahí, todo lo que podamos. Y el otro lateral, exactamente igual, con esta pieza metida por dentro. Coseremos por ahí, a un centímetro, hasta donde podamos meter la máquina. Con cuidado. Cosemos por aquí y por aquí con esta pieza adentro, con cuidado de no cogerla con el pespunte de la máquina.
Vamos a darle la vuelta a esta pieza. Ya vemos que es las piezas que nos hacen el nudo que va a quedar en la frente. Nos faltaría colocar la goma en este otro lado. Vamos a colocar la goma en este otro lado. Lo voy a hacer. Voy a meter esta pieza un poco más allá. Colocaremos la goma aquí. Y piquete con piquete. Haremos los plieguecitos como en el otro lado. Pliegues o frunces, lo que habéis hecho en el otro lado. Voy a pasarlo a la máquina y después esta parte, que es la que teníamos planchada desde un principio, meteremos esto aquí y le daremos un pespunte. Ahora vamos a pasar esta pieza hacia adelante y vamos a cubrir esto de aquí. Doblamos un poquito si veis que no pasa bien. Damos un pespunte. Y ya tenemos sujeto nuestro turbante terminado y listo para estrenar. Ya tengo mi turbante. Espero que vosotras lo tengáis pronto. Ya sabéis que podéis darle a me gusta y podéis suscribiros al canal para recibir las actualizaciones. Nos vemos en otro vídeo.